y queridos, ¿cómo están? Oigan, pues ahí, saludos desde San Francisco. Aquí hemos pasado, yo creo que desde el mediodía, hemos estado aquí caminando, en un café trabajando, porque aunque no crean, 2 días que paré de hacer trabajo, se junta el quehacer. Ya cuando comienza uno a hacer otra vez, que responder emails, que ponerte al tanto con clientes, uno se le junta el quehacer. Y a los perritos, acá los traigo. Los llevé al parque, luego caminamos un buen rato, luego los metí al auto enfrente de donde yo estaba, pero había una sombrita y los metí ahí para que me dejaran terminar mis trabajos. Y luego una hora y como 2 horas, y a las 2 horas los saqué y los llevé a caminar otra vez, y luego los volví a meter otra vez, y a las 2 horas otra vez, y así. Y ahorita son las 4 de la tarde. Los volví a sacar para caminar acá un poquito, y luego los vuelvo a meter y voy a comer. Y yo creo que espero a Luis, o no sé si Luis va a venir o no, porque yo estoy en San Francisco, Luis está del otro lado de la bahía, cruzando el puente. Está tomando sus clases en una ciudad que se llama San Leandro. Pero yo, para irme hasta ahora hacia allá, sí va a estar algo pesado con tráfico. No sé si quedarme aquí o irme de una vez y mirar en el hotel, no sé. Pero yo por el momento aquí voy a estar, y ya veremos, a ver si Luisito quiere venir para cenar acá en San Francisco. Veremos, veremos, veremos. Vean esta vista espectacular de San Francisco. Es hermoso. Chéquense eso. Hoy el clima nos ayudó bastante, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Son las 5:30 de la tarde. Es hermosa la ciudad. Les muestro otra vista desde acá arriba. Allá está toda la bahía. Por allá enfrente es donde está, pues, ¿cómo se llama esta prisión? Allá es donde está, ¿cómo se llama la prisión que hay acá en San Francisco? Alcatraz. Y toda la bahía de San Francisco está allá enfrente, ¿no? ¡Pum! Y la calle que vamos cruzando aquí se llama Broadway. Es una calle muy, muy transitada. Pero pueden ver lo típico de San Francisco, las calles hacia abajo y hacia arriba. O sea, calles muy empinadas. Preciosa, preciosa la ciudad. Vean eso. El clima nos ha ayudado bastante hoy. Que no está muy frío, fresco como otras veces. Que regularmente a eso de las 2, 3 de la tarde se pone súper fresco. Pues hoy no. Hoy no. Hoy está increíble. Aquí enfrente tenemos al increíble Golden Gate. Es impresionante, ¿eh? Si mirarlo en fotos es una cosa, pero mirarlo en persona es otro rollo. Y si caminas sobre él, bueno, es increíble. Me estoy encontrando con un problema con Valentina. Cuando estamos en la ciudad... Para acá, chicos. Para acá. Cuando estamos en la ciudad, los ruidos de las bicicletas, la gente, las ambulancias, los olores, se pone un poquito nerviosa, como asustada, como que se para y observa a todo su alrededor para ver qué hay. Se pone un poco a la defensiva por los... pues por los ruidos de tanta gente, los carros y todo eso. En cambio, cuando estamos en un parque, en un lugar como este, que es más tranquilo, más verde, que es malo de ella, porque pues, donde vivimos es como muy rural, ella está tranquila, está como que en su ambiente. Y eso no me gusta. O sea, yo quiero a mi perra que esté cómoda en todas las situaciones y en todos los lugares. Como lo está Tito, como estaba Luigi. Si el Tito, mételo en medio de la ciudad, ahí por Chinatown. Tito le vale madre, él camina y él encuentra su lugar y muy tranquilo. Valentina sí se me pone un poco nerviosona.
Y ahora estoy como que, José, ¿cómo le voy a hacer para que se acostumbre a esto también? Creo que la tengo que traer más seguido a la ciudad. Y en ratos me siento muy mal y me siento como que incómodo y me siento como que culpable. Porque llegamos al hotel y ella está cansada, pero cansada emocionalmente por todas las situaciones que se enfrentó durante el día. Y trato de ser amable con ella y de todo, de tratarla bien, pero la pone mal esas situaciones. Véanla lo feliz que está ahorita. Hola, preciosa. Es muy feliz, mueve la cola y tranquila. Pero ahorita que vamos a ir hacia allá, donde hay más gente y hay más desmadre turístico, es donde se va a poner un poquito chiviada. Vamos. Vean, ahí viene una bicicleta y se me pone nerviosa la Valentina. Chequen. Se me mueve. ¿Se fijan? Se pone nerviosa con la bicicleta, mi chiquita. No pasa nada, mi amor. It's okay. Vámonos, ándale. Caminemos. Esas casas que están enfrente no saben cuánto me gustan. Bueno, no todas. Hay unas muy preciosas, muy bonitas. Y además el área es hermoso. Me encantan esas casas. La vista que tienen es increíble. Porque aquí está Mala Marina. Y luego pues allá enfrente está el mar, el Golden Gate y todo. Pero para vivir aquí, bueno, les cuesta un huevo y el otro también. En las últimas dos noches ha temblado ligeramente, ligera. Antier tembló y se sintió más. Anoche también, ayer en la tarde, pero fue menos, no fue tan intenso. Y ha habido muchas réplicas desde el otro día. Y en San Francisco, como ustedes saben, todo el área de la bahía, pues está esperando el big one, un temblor grande, un terremoto grande. Y sí me da miedo, no crean que no, estar aquí toda una semana y que en esa semana tiemble dos o tres veces, chiquitos, pero temblores. ¿Qué tal que venga el grande? ¡Ay, qué miedo! Y es una pena grande, que cuando llegue el grande, que cuando llegue el big one, toda esta ciudad tan hermosa, preciosa que vemos enfrente, híjole, ojalá y no pase, pero todo eso está en riesgo. Puede de que esta ciudad desaparezca, o quede en ruinas, o quede completamente devastada. Es precioso San Francisco, es una ciudad hermosa. Vean, ahora sí les puedo mostrar más de cerca Alcatraz. Aquello que ven ahí enfrente es Alcatraz. Y usted puede hacer tours, si quiere, puede meterse ahí. Esto es la marina, precioso. Mucha gente, bueno, hoy no hay gente, es un miércoles a las 11 de la mañana, pues no hay nadie. Pero por lo regular aquí hacen eventos, hay fútbol, o hay soccer, o hay diferentes cosas, todo aquí. Yep. Chúpale, chúpale. A ver, comparte, ¿qué es esto? Un coconito, agua de coco. Que está fresquita, qué rico. Y te trae la cuchara para que te comas la pulpa. Vamos a ver qué tal sabe esta agüita de coco. Estoy bien cansado, ojeroso, cansado. Extraño mi casa. No extraño mi casa, extraño mi cama, que es otra cosa. Porque en las camas de los hoteles me dan asquito. ¿Quién sabe quién se zurró, se mió, se pedorrió? Tuvieron un sexo cochino y la dejaban sudada y ay no. Es lo único que extraño, mi cama limpia. Y yo sé lo que se acuesta ahí y quién se revuelca ahí. Y en un hotel, uno no sabe. Estamos cenando comida, ¿de dónde era? Vietnam, ¿verdad? Comida de Vietnam el día de hoy, en la cena. A ver qué tal. Y esa va a ser mi cena, una sopa con noodles de arroz y a la vez le vamos a poner pollo asado y camarones, ¿no? Y luego esto se le echa así, ahí está, se le pone aquí y se le menea y ¡pam! Ahí está nuestra sopa, bien rica, y luego nos la comemos
con estos palitos. Así. Thank you. You normally put that stuff in here, don't you? Or you can eat it by itself. Yeah, but either way. But some people normally put them in there, don't they? Yeah. So if some people eat, they want more flavor, they put outside. ¿Qué te vas a comer? Un chicken curry. Un curry. Uy, pero son unos cazuelas enormes de sopa. Sí, vermicelli también. Qué rico. Mira eso. Creo que el mío se ve más apetecible. Bueno, buen apetito. Te lo juro, yo no huelo. Tengo una pelea con Luis, dice que llegue y me bañe de volada con agua caliente. Digo que yo no huelo. Es que les juro que yo no huelo. O sea, se los puedo firmar que yo no huelo. Es más, está muy cañón que yo sude. Muy cañón. Tengo que andar haciendo mucho ejercicio muy fuerte, cosa que no hago muy seguido. Pero yo no huelo. O sea, puedo pasar 2 días sin bañarme. Yo no huelo. No huelo. No huelo. ¿Qué es que no huele? El otro día no me bañé. Y no olía para nada. Hoy ando súper cansado que quiero llegar al hotel a dormirme. Tampoco me voy a bañar, o sea. Es que su madre, yo no me voy a bañar. ¿Qué necesidad de bañarse todos los días? Tu estilo francés. Se los juro que yo tengo sentido común. Cuando yo vuelo, yo me baño. Y eso sí, yo me baño todos los días porque es parte de mí. Tengo que bañarme todos los días de la vida. Pero en excepciones cuando vine cansado como el otro día y como hoy, no me baño, me lavo mi cara, eso sí, y los dientes, sin falta, y me cambio de calzones. Me pongo talco y me baño, y me duermo. Digan lo que, ay, qué puerco, qué cochino. No, sí, o sea, sí, es cierto, yo no voy a gente que apesta. Luis es no por nada, pero Luis no se baña en mediodía, huele. Su familia tiene un olor muy fuerte. Huele a su familia, huele a... ¿Cómo se puede expresar tus olores? Como a comal con grasa de taco dorado. Sí, ¿no? Como un olorcito muy peculiar que tiene la familia de Luis. Porque son de piel muy grasosa. Mi mamá, mi papá. Tu papá, pero tú también. Tu almohada, Luis, espera para acá. Ay, tan pendejo. Tu almohada huele a eso mismo. Aunque la laven, la almohada de Luis sigue oliendo. Así que él sí se debe de bañar. Yo no me voy a bañar. Fuimos a una tienda vietnamita a comprar. Tengo aquí atorada la comida. Fuimos a cenar a comida vietnamita. ¿Vietnamesa? Vietnamita. Y a un lado había un supermercado vietnamita. Y no sé ustedes, pero a mí me da la impresión que todas las tiendas asiáticas huelen igual. Chinas, coreanas, vietnamitas. Tienen un olor. Con el estereotipo. No. Ese color, es el pescado. Es el pescado, es un olor, pero todas huelen a eso mismo. Yo no sé a qué se debe ese olor. No sé si sea un aromatizante que solo venden en Asia, o es de que hay una especie, un tipo de comida que ellos tienen y todas huelen igual. El pez que tienen ahí. El pescado, dice Luis, quién sabe si es el pescado o no. Pero o sea, como sea, ya vamos a nuestro... Regresamos a nuestro Jonuco a dormir, mañana es el penúltimo día. Y ya el viernes regresamos a casa. No sabemos si regresamos temprano o tarde, pero regresamos el viernes. Temprano. ¿Por qué temprano? ¿Qué tenemos que ir a hacer a casa? Yo estoy cansado. ¡Ay, cansado, huevón! Acá tenemos toda la familia. Uno no tiene que ir a regresar a casa. Creo que antes de que me llegue el tráfico. Pues a las 7 de la tarde nos vamos a ir. Todavía el viernes vamos a ir a San Francisco. Toda la familia, porque toda la semana me he ido yo. Que me le he pasado genial sin Luis, déjenme les digo. Sin quien te mande, sin quien te diga, hace lo que yo quiera, mis horarios, come lo que me dé la gana. Me la he pasado genial con mis perritos. Bueno, me hubiera gustado que Luis fuera conmigo para que él cuide los perros mientras yo me divierto. Sí me he... detenido a hacer algunas cosas que yo tenía que ir a hacer a San Francisco, pero que no lo hago porque ¿dónde dejo mis perros? Quería hacer unas comprillas, cosas así. No, no pasa nada. Luego uno viene a San Francisco en cualquier momento del mes o de la semana. No voy a gastar ya dinero hasta que la Navidad, porque quiero regalarme algo bueno. Y de sustancia. ¿Qué me regalo, baby? Mucho amor. Mucho, pero mucho amor. ¿Qué vas a regalar para Navidad? Hay que echar planes ya para Navidad.
Es una sorpresa. Es una pinche sorpresa. Como la de los últimos años, la gente ha sido testigo de tus regalos de cada Navidad. ¿Qué me has regalado estas últimas Navidades? No necesitas nada. Baby, siempre se necesita algo. Casa, comida, sucede. Ay, ahora resulta que tú me das todo. Cállate, huevón, cállate. Yo quiero algo que se sienta. Ok, veamos, evaluemos entonces que se sienta. Una escala aún para que te peses, para que se sienta. Ay, ya despídete, no me aguanto, no. Es un sueñazo. Ya vete a dormir, por favor, sí. Mientras descanse. Llegamos al hotel voy a editar el video y se los voy a subir. Seguro, descansen porque ustedes también, buenas noches. Fíjate mi carita de sueño que tengo. Es cara de... pedo deforme. Es más, saliendo de la comida de... ¿Qué? Pedo deforme. Saliendo de cenar, la señora del restaurante le dice a Luis... Es que la señora pues ni entendía ni el, ni hablaba ni el inglés ni el español. Y le decía, luego el vietnamita. Y luego me hablaba a mí y luego le decía, no. Me agarraba como que del hombro y luego le decía a Luis, very handsome, very handsome. Oh, thank you, decía Luis. No, no, no. Que yo era el very handsome, que yo era el guapo. Y luego Luis dice, él se lo adjudicó que era él. Y la mujer, no, 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 no. El otro, o sea, yo. Muchas gracias a la señora de Vietnam. Tiene cataratas. Cataratas y no sé qué más. Adiós, fue que dejé la propina y decir... Yo era el guapo. Estamos quedando bien con sombrero ajeno. Ay, muchos sueños. Ya nos vamos, baby.